Una vez más, la corrupción ha tomado no solamente a empresas, sino también a instituciones gubernamentales. Esta vez en Cuestionare hablaremos del caso de Odebrecht, originado en Brasil, pero que no solamente atacó Brasil, sino a más de 25 países a lo largo del mundo. Vamos a ver los datos duros con Pablo. Para darle contexto a la siguiente conversación existen los siguientes datos. La organización Odebrecht es un conglomerado brasileño de negocios que se especializa en los campos de ingeniería, construcción y petroquímica. Su base se encuentra en Salvador de Brasil. El fundador se llama Norberto Odebrecht y la fundación de esta empresa ocurrió en 1944. Los ingresos netos de esta empresa hasta 2014 fueron de 31 mil millones de dólares y el beneficio neto se encontraba alrededor de los 207.6 millones de dólares. El beneficio neto de esta empresa se encontraba alrededor de los 207.6 millones de dólares hasta 2013. El conglomerado empleaba a más de 168 mil personas. Y la investigación abierta en 2016 en los Estados Unidos muestra que esta organización tiene nexos con 25 países diferentes con los que realizó negocios ilegales. Bienvenidos a esta mesa de debate en Cuestionare. El día de hoy, como ya habíamos mencionado, vamos a hablar de Odebrecht. Entonces vamos a empezar, como es de costumbre, el minuto de presentación de cada uno de nuestros participantes, en este caso Itzel, Juan David y Pablo. Entonces, ¿quién quiere empezar con su minuto sobre su postura acerca de esta corrupción tan grande que se ha dado en la empresa Odebrecht? Pues para mí, mis compañeros, Juan David, yo. Espérame, déjame, te pongo tu minuto. Sí, claro. Pues mi posición inicial es que esto nada más nos demuestra cómo las grandes compañías y los grandes monopolios pueden influenciar su intromisión en el gobierno de manera casi impune hasta que salen definitivamente los casos de corrupción. Pero ¿cuántos años operó de esta forma esta empresa? O sea, ¿cuántos años estuvo yendo de esta manera a gobiernos, acercándose a gobiernos y manipulándolos de esta forma? Entonces, a mí me parece que demuestra nada más debilidad parte de los gobiernos que aceptaron tener nexos con esta empresa. Entonces, es mi postura inicial. Gracias, Juan Pablo. Sí, claro. Bueno, lo que podría decir yo es que esto es algo que tiene como consecuencia todos los tipos de gobiernos en los que están contratos y estas empresas pueden... O sea, dar dinero a los funcionarios que están encargados de sus contratos y luego quedarse con esos contratos y ganar un montón de dinero así. Eso ha pasado durante muchos años y no sabemos la extensión de lo que esté pasando ahorita, en especial en México, que recientemente nada más han surgido estas acusaciones. Primero contra el jefe de Pemex y ahora contra la campaña presidencial de Peña Nieto. No sabemos a qué tanto llegó este problema en el país, pero ya vemos que ha tocado a todos los rincones de Sudamérica y Latinoamérica. Y que probablemente igual haya tocado de alguna manera muy fuerte a nuestro país. Sí, esto es lo que me impresiona, la magnitud que tuvo no solamente en Brasil, sino en tantos países. ¿Ixchel? Bueno, no es novedad, o sea, la corrupción es un tema de todos los días, lo comemos junto con el pan que está en la mesa, pero pues el sistema de justicia nos ha fallado, el sistema electoral nos ha fallado, sigue impune el caso. En México no tenemos ninguna estrategia, ningún avance por parte de la SFP acerca de cómo va el caso con la cuestión de Odebrecht. Nuestro presidente está dentro de este caso, lamentablemente. El anterior presidente también ha sido rozado por el mismo caso. Entonces, nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cómo llega y por qué? O sea, ¿por qué sigue estando ahí? Ok, perfecto. Bueno, brevemente voy a decir lo que yo pienso. Me impresiona mucho este caso y en especial por tres cosas. La magnitud de corrupción, cómo existe una gobernanza indirecta por parte de las empresas en cuanto a manipulación de partidos políticos, campañas políticas, etcétera, y procesos electorales. Y también, bueno, esto de el factor transnacional, ¿no? Entonces, bueno, yo les tengo la primera pregunta para empezar la mesa de debate. Y es, ¿son las empresas de esta magnitud agentes políticos en un país? A mí me parece que la respuesta es sí, y bastante claro, ¿no? Lo podemos ver en México, cómo empresas, digo... no monopolios, pero cercanos a monopolios con Telmex, Telcel, Televisa, TV Azteca, sobre todo esas que tienen contratos de gobierno, se puede ver de manera muy clara cómo pueden llegar a tener influencia dentro de la administración y alrededor de esta. Entonces,
me parece que sí, sí, sí son agentes de gobiernos, de agentes políticos, de manera efectiva. Okay. No, y aparte de ser agentes políticos, o sea, activos totalmente, son aquellos que financian todo tipo de campaña política, no nada más presidenciales, gobernadores, o sea, es la cuestión de que la política está manejada por el mercantilismo y el comercio. Quien financia todos los movimientos políticos es aquel que puede pagarlos. ¿Dónde queda la voz del pueblo o lo que se paga de impuestos? O sea, no es una cuestión nada más de saber qué tanto, tanta incidencia tienen, si es que la tienen y por qué la tienen. O sea, a mí se me hace que sí, hasta algún punto estas empresas privadas sí tienen mucha incidencia dentro del gobierno. En México no tanto como en otras partes, pero sí en Brasil, como ya vimos, hay una incidencia enorme de estas compañías bancarias y extranjeras que entran al país y ponen dinero para políticos, pero igual se me hace que compañías públicas son las que tienen mayor incidencia, como Pemex. Igual donde ocurre mucho tipo de corrupción, más de las que ocurren en empresas privadas cuando interactúan con el gobierno mexicano. Ok, me parece muy acertado todo lo que ustedes dicen, y de esto me hace cuestionar el tema de transparencia, que lo hemos escuchado a partir del 2016 y bueno, desde anteriormente, pero más puntual en el año pasado. El tema de transparencia, por ejemplo, ¿cómo lo relacionan con México? Digo, sabiendo que ha sido este tema juzgado por países como Ecuador, Argentina, Perú, entre otros, y aún México no. Entonces, ¿cómo lo manejan ustedes con el tema de transparencia? ¿Cómo lo relacionan? Pues hasta el momento no hemos tenido avances en investigación, o al menos no se han hecho públicas los avances de esa investigación, si es que se está realizando alguna investigación actual. Podemos ver que es más bien el periodismo independiente que está sacando estos datos, estas evidencias, pero pues no se ve claro por dónde van a ser juzgadas esas personas que incidieron en la corrupción. No me parece que en el Estado mexicano se ve un avance en este aspecto. No creo que exista una consecuencia mayor para estas personas. Creo que el punto que toma David es importante. O sea, es el colmo que el periodismo es quien saca los datos. Es quien, o sea, en vez de que en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto dijeran, sabes que nos financió este y hubiera transparencia y acceso a la información, no, o sea, años después, ya cuando va a acabar el mandato, sale esta información. Lo mismo pasó con la gran estafa. O sea, curiosamente, es un periódico el que saca la información. No está disponible. O sea, las plataformas de transparencia pareciera que son un adorno más para la coronita de lo que es el Estado. Y no está bien. Sí, igual en el caso de México, por lo general la oposición política es la que saca este tipo de escándalos en muchos países. O sea, investiga aparte por ellos, y ellos mismos lo consiguen y la sacan. Si no es por los procesos judiciales, es ellos que lo hacen a partir de demandas y este tipo de cosas. Pero aquí en la política mexicana lo que tenemos de problema es que todos los partidos están relacionados con este tipo de corrupción. Me sorprendería si el PRI recibió dinero y todos los otros partidos no recibieron dinero de alguna manera. Y entonces por eso no podrían ellos como que perseguirlo mucho. Igual otra cosa es que Peña Nieto ya tocó fondo de alguna manera y ya como que no es un factor importante dentro de la política futuro. Ya le queda un año y ya están como que todos esperando a decir qué okay. pasa después. Me parece bien. Y bueno, finalmente sabemos también que la empresa Odebrecht hizo como cierta alianza con las FARC cuando estaba construyendo en una zona. Y bueno, esto fue para evitar que atacaran, ¿no?, las construcciones que se estaban llevando en esta zona territorial. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿qué tan capaces o dónde queda la capacidad del gobierno para controlar, por ejemplo, a las FARC? Que en este caso lo pudo hacer una empresa. Entonces, bueno, ¿dónde se ve la capacidad política y también, bueno, la incidencia que mencionaba igual Ixchel sobre el poder económico que tienen muchas empresas y cómo la manipulación? Entonces, bueno, para concluir, díganme cuál es el peso que tuvo esta empresa, tanto políticamente, hablando de negociaciones, y bueno, cómo esto se ligó a que se llegara a un tema transnacional que afectó a 28 países. Pues a mí me parece que el peso que tienen es equivalente al peso económico que tiene el mercado. O sea, podemos ver que mientras más grande sea un conglomerado, más capacidad tiene de financiar movimientos, financiar campañas, financiar partidos, financiar cualquier X número de cosas, ¿no? Pero como podemos ver, el dinero mueve montañas, parece ser. Entonces,
me parece que su poder político es equivalente a su poder económico dentro del mercado. Creo que una de las cosas es el rol que juegan dentro del sistema de los países, porque, o sea, no es nada más es por qué financiar y por qué juntarse con las FARC y negociar cuando el gobierno no podía hacerlo. O sea, es que ellos tenían rutas comerciales, arreglos, que no nada más afectan a un puñado de personas en un país, o sea, afectan a muchos, a todos. Entonces, ese tipo de movimientos económicos en un país, en un mundo globalizado en el que la economía es lo más importante, pues obviamente quien tiene más dinero es quien más incidencia puede tener. Sí, en el caso de Colombia es una cosa muy específica en la que las FARC controlan de facto ciertas áreas de Colombia, igual después con estos pactos que han habido de paz ha cambiado esta situación, pero igual podemos decir que podemos decir que se enfoca nada más esto en Latinoamérica, que es un problema latinoamericano, no, es un problema global. O sea, ligado con esto de Odebrecht, igual está lo de los Panama Papers, que es algo, igual un caso muy ligado, y eso afectó a Islandia, tuvo que resignar a un primer ministro de ese país. Igual vemos a Islandia como la epítome de lo democrático y el primer mundo, la epítome del primer mundo, igual. Y, o sea, vemos que en cualquier lugar pueden tener influencias de estas empresas bancarias, el dinero mueve a gente. Estoy muy de acuerdo y bueno, podemos ver, ¿no? Haciendo un sumario que realmente, como dijo Juan David, el nivel económico y el peso económico también se va a ver reflejado en el peso político que tengan. Entonces, bueno, vamos a ver las conclusiones del programa del día de hoy sobre el caso Odebrecht a nivel internacional. Como vimos a lo largo del debate, el caso de Odebrecht nos deja ver no solamente la incidencia en el sector económico que puede tener una empresa, sino también en cuestiones políticas, nacionales y transnacionales. En el caso de México se puede también sacar a la luz el tema de transparencia que hace falta enfatizar en el Estado mexicano. Los esperamos en la próxima.